la zona de Villa Gesell, digamos en el municipio de Villa Gesell, pero va a tener un impacto en toda la zona. Por eso nos vamos a poner en contacto con Juan Carlos Sosa desde el Sutter y Pinamar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Cómo andamos? andás? Bueno, muy bien. Bien, Gracias bien, bien, gracias a Dios, bien. atendernos. Bueno, me alegro. Bueno, contanos un poquitito cómo viene esto, de qué se va a tratar, qué es lo que se sabe hasta el momento. Mira, yo estoy al tanto de todo esto. Bueno, esto hace, antes de la pandemia, se empezó la construcción de la clínica en Villa Gesell. Bueno, fue parada. Bueno, Víctor Santa María este año decidió continuar, dado que lamentablemente la zona acá, hablo, el corredor de la costa, cuando tenemos un problema grave tenemos que derivar, sea Mar del Plata, La Plata o Buenos Aires, a veces no se consiguen camas. Entonces se decidió volver a trabajar para terminar esta clínica que va a tener casi 3.500 metros cuadrados, con todos los servicios de alta complejidad. Hablemos de tomógrafo, bueno, todos los que implican la alta complejidad. Quirófanos, sala de internación, ambulancias, bueno, todo lo que tiene que tener una clínica en modelo como la que está planteando Santa María construir acá. Así que este domingo, bueno, se hizo el anuncio, que se hizo un acto ahí justamente en la misma obra. Así que también contamos con el apoyo del intendente de Villa Gesell, que también van a estar involucrados, porque también a Gesell le va a venir muy bien eso. No solo a Juan Gesell, sino Carlos, también a... Sí. buen día, Raúl te habla. Raúl. Es muy importante esto en No, un... no, 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 es que claro que sí que es muy importante. A ver, nosotros, En un momento tan crítico y en una zona tan crítica muchas exactamente. veces para la salud, Sí, que hagan un anuncio de exactamente. estas características y que se reactiva esta mega obra, Exactamente. Sí, 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 sí. es muy importante. Ahora, ¿será para dar una cobertura general? O sea, ¿va a poder No, ser no, no. derivado Sí. cualquiera? No, 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 esto es para los trabajadores y para cualquier ciudadano que tenga su obra social, ¿no es cierto? Seguramente van a hacer convenios. Es para la comunidad, Raúl. Es una clínica abierta, ¿eh? Esto es para todo el No es mundo. solo para los afiliados. No, 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 no. Es para todo el mundo. Esto es el anuncio que se hizo el domingo, es para todo el mundo, ¿me entiendes? Acá. Habitualmente el servicio de medicina que se brinda a través del sindicato es con una cobertura del 100% absolutamente Mira, gratuita para mira, los afiliados. nosotros tratamos de que sea gratuita para los afiliados. En este momento yo tengo que decir, en otra oportunidad hablaba de que nuestra obra social, hablo de Pinamar, ¿no? Estábamos muy bien, sí, hemos estado muy bien. Hoy, te digo, me cuesta poder hacer convenio porque, bueno, es difícil, muy, muy difícil. Cuando nos ponemos de acuerdo aparece otra cosa, que un diferenciado donde mis afiliados tienen que pagar a veces un dinero que consideramos que es mucho. Entonces, estamos trabajando de la manera que podemos. Pero te digo, se nos está haciendo muy difícil poder hacer convenio acá en Pinamar. De hecho, no tenemos. Yo te soy sincero, porque cuando las cosas marchan bien, se dice la verdad. Y hoy lamentablemente, el sistema de salud en mi obra social no tenemos cobertura. Entonces, estamos derivando a Mar del Plata. Vienen cuatro médicos cada 15 días de Capital Federal que me mandan la obra social central. ¿Me entendés? O sea, no le estoy dejando sin médico, pero no están teniendo el servicio que se merecen mis trabajadores, ¿me entendés? Entonces Claro. está muy difícil. Entonces, al hacer este anuncio de esta mega clínica que se va a hacer, y bueno, nosotros estamos más que contentos, ¿no es cierto? Porque al no tener nada acá, ir 15 kilómetros, 20 kilómetros hasta Gesell no es nada. No, obviamente, esa es una No es tranquilidad. nada, y ¿Esto tener para todos. cuándo Exacto, sería? ¿cuándo sería la puesta en ¿Hay marcha? fecha?
No se habló de fecha de inauguración, pero sí ya están trabajando. Esto es que lo importante, ¿no es cierto? Van a trabajar fuerte para hacerlo inaugurar cuanto antes, ¿viste? Pero el tema de la construcción es rapidísimo. El tema de que tarda mucho son los equipamientos. Mm. Porque hoy poner un tomógrafo, la obra social tiene que licitar, ¿viste? Hay un montón de cosas que están por fuera, ¿me entendés? Que hay que hacerlo porque, bueno, la ley lo pide, ¿viste? Claro, sí, obviamente. Pero bueno, es una tranquilidad, entonces, que en algún momento esto va a estar disponible. No, desde ya que sí, una tranquilidad, ¿viste? Pero bueno, ojalá, yo íntimamente digo, ojalá que se hubiese inaugurado ayer esto, ¿viste? No, claro, pero bueno, claro. Ya se empezó las tareas de todo lo que es la albañilería Ruta 11, kilómetro 414. Exactamente. ¿Qué, cerca de qué, digamos, sería? O esto está entre casi entre el medio de la rotonda norte y la rotonda sur. Mm. Bien, para ubicarnos, está perfecto. Sí. ¿Del lado de Gesell está? Del lado de Gesell, sí. Correcto. Sí. Al frente está Madariaga y bueno. Sí. Bueno, sí, todo ese sector después va a ser autovía. Y seguramente está que la sí, ruta cuando, ya. Cuando se haga. Sí. Seguramente va a haber una colectora o van a abrir una calle interna que comunique con la avenida, no sé, con el. Mm. De Gesell, que seguramente va para adentro, claro. Sí, yo creo que bueno, también está el compromiso de abrir calles para. Mientras vos hablabas, estaba pensando, después viene la complejidad absoluta, ¿no? Que es mantener todos los platitos girando, digamos, ¿no? Dar la debida atención con el mejor personal que se consiga y radicarlos acá en la zona, ¿no? Y eso sería que es la crisis ideal, que estamos teniendo en todos lados. Eso también hubiese sido lindo que en Pinamar pasara, ¿no es cierto? Que hubiera un lugar donde médicos que vienen a trabajar acá tuvieran un lugar donde vivir con su familia y bueno, ¿viste? Y tener médicos. Juan Carlos, ¿esta gestión por qué no se realizó en Pinamar? Porque, Gesell ya tenía este proyecto de hacía años ya, ¿viste? Uh-huh. ¿Pero ha tenido alguna ventaja? ¿Le ha ofrecido alguna ventaja con respecto a alguna a la localización no, en el porque, lugar? Terrenos. A ver, porque Gesell tenía ese predio, el sindicato comprado hacia allá años. Uh-huh. Entonces, eso es la ventaja que yo tenía. Y nosotros conseguir un predio acá. Es difícil, ¿eh? No es fácil. Claro. No, no hay lugar. Sí. O sea, todo lo que nosotros tenemos es esto a pulmón, ¿me entendés? Todo lo que tenemos compramos nosotros, ¿me entendés? Gesell, ahí también hubo participación del municipio de Gesell que ayudó para que tengan ese predio, que es un predio de bastantes hectáreas. Sí, estamos viendo algunas imágenes compartiendo lo que fue el acto del domingo y se ve la construcción, el avance que tiene, ¿no? Sí. Así que bueno. Bueno, ahí estamos y que Dios quiera que pronto esto se pueda. Que pueda poner ya en funcionamiento, ¿no? Ojalá, aunque sea parciales, ¿no? Porque se habla de una complejidad muy importante. Conociéndolo a Santa María, te digo que hasta que no esté el último detalle no larga nada. Porque se habla de radiología, ecografía, tomografía, todo lo que termina en IA, aparentemente, resonancia magnética, bueno, ahí ya rompimos el esquema, pero realmente se habla de mucho dinero y de mantener estas instalaciones funcionando en forma óptima, ¿no? No. Mira, una gran propuesta. Es una gran propuesta. Te comento más. Mar del Plata ya se está, muy prontito se va a inaugurar también una clínica modelo, una clínica de 11 pisos, también con todos los servicios. ¿Del sindicato? Del sindicato, sí, también. ¿Y existe algún acuerdo de colaboración entre privados? Por ejemplo, no sé, en algunos otros casos he visto que la maquinaria la aporta temporalmente un privado y hacen una explotación conjunta. Creo que el Mar del Plata va a pasar esto que vos estás mencionando. Ajá. Sí, un privado va a poner todo lo que es
los aparatos de alta complejidad. Bien, y bueno. Igual esto forma parte también de lo que anunció en su momento Kicillof, el gobernador, de todo claro. Este plan quinquenal que él le llamó, pero bueno, tiene que ver con el corredor de la costa atlántica y la atención, la prestación en salud. Sí, exactamente. Bueno, nosotros acaba de venir bien para la región. Hoy conseguir camas en Mar del Plata es muy difícil, no se consiguen fácil. A mí me pasó este fin de semana con una mamá que tuvo su bebé y necesitamos neonatología. ¿Y? Conseguimos a Gata en el materno infantil, pero nos costó, ¿entendés? Entonces, esto va a ayudar muchísimo. Va a descomprimir lo que es Mar del Plata. Juan Carlos, te agradecemos el contacto y mantenernos al tanto gracias, de este gracias tema. Gracias a ustedes, y bueno, me alegra que difundan estas cosas que pasan y ven ustedes, y bueno, enseguida ponemos contacto. Te podemos volver a llamar como si no te hubiéramos llamado para volver a repetir esta charla ahora en un ratito, como quieras, para nivelar un poco. Son tan malas las noticias a veces cuando uno arranca, ¿no? No, pero esta es una noticia maravillosa. Sí. Para todos, no solo a los trabajadores, a los afiliados, sino claro, para toda la comunidad. Juan Carlos, gracias por tu atención, como siempre, muy amable. No, por